Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 10 de la serie Far Cry 4, Gameplay Show. Vale, vamos a continuar. Haré una misión principal y si puedo, como siempre, una torre y un campamento y así de forma rápida desbloquearemos todo el mapa. Y luego ya, o sea, habrá cosas que no grabaré, como por ejemplo localizaciones así para descubrir que habrá pues dinero o algún objeto y tal. No creo que vaya exclusivamente por eso. Sí que grabaré las principales, los campamentos y las torres, todas las que puedo hacer, y las misiones así especiales que sean diferentes a las demás, que no sean opcionales o retos. Es mi casa. Pues ahora no, ahora me la he agenciado yo. Vale, dinero no teníamos, pero bueno, tenemos un poco más de jeringuillas. Vale, vamos a ir a hacer esta misión de la senda dorada en... ¿esto qué es? No me lo pone. Monasterio, el monasterio de antes, vale. Y de paso, vamos a ir a por Sambars. Vamos a pillar el vehículo este. Lo siento. Tío, conduce bien, en serio. Uy. Otro que ha muerto. Es que se pone en el medio. Vale, ahora creo que tengo lo de coger dos en vez de uno. ¿Ves? Y por eso me creé la jeringuilla, que al principio me quedaba un poco extrañado. Esto va a gastar un puñado de munición. La zona de Sambars es esta. Voy a marcarla. A ver si encuentro más hojas verdes, que ahora que me dan el doble lo tengo un poco más fácil para conseguir. A ver, por aquí. Vale, cuidado porque pueden haber depredadores por cualquier lado. He hecho en falta, la verdad, dos armas de fuego. Que se peguen. A ver, un momento, me he equivocado. Me he pasado la bifurcación. Pero no pasa nada. Podemos conducir libremente por cualquier lugar. Arreglar. Es importante registrar todo, pillar todo lo que podáis para conseguir dinero, si no os pasará como a mí, que me quedo un poco corto. Y para las municiones necesitaréis dinero. A menos que consigues por ahí. Mira, por ejemplo, aquí hay un cofre, que me lo dejo, ¿vale? Voy un poco directo a las misiones. Vale, pero... claro, si juego sin grabar... sí que me da igual el tiempo que pase, entonces intento pillarlo todo. Todo lo que no esté muy escondido. Pero es que grabando tengo un límite, si no aquí me tiraría muchísimas horas.
He calculado que todo centrado en principales, secundarias. Teniendo en cuenta las secundarias, como si tenemos 30 principales, el secundario para mí es, además de la caza, el conquistar torres y bases. Y bueno, eso ya perdemos mucho tiempo. Luego, tareas secundarias en plan de retos y tal, hay un montón que no voy a hacer en general, a menos que sea algo muy divertido, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay carreras. Quizás haya salto en paracaídas o salto con traje aéreo. A ver, tío, tanto tardo en llegar ahí, en serio. Quita en medio. Intento ser buena gente, pero me lo ponen difícil. Más hierbas verdes. Esto parece María, un campo María. Vale, todo por... Para ahora ya voy mejor. Si no tenéis botiquines, es un poco más complicado. Bueno, los sandbars da igual, los sandbars ya iré por mi cuenta a la zona de sandbars. De la zona donde empezamos, ¿vale? Que aquí, por esta zona hay un huevo, ¿vale? O sea, no lo vais a tener complicado. En cuanto a habilidades, a ver... Me voy a esperar uno más. Y en cuanto a creación... Diablo loco... Solo me queda Leopardo de las Nieves uno más. Sandbar 3. Y ya esto sería todo especial. ¿Veis? Por ejemplo, ahí tenéis un convoy. Hay convoyes que podéis robar los camiones y llevárselo a la resistencia. Matar mensajeros. Me quita puntos, pero lo completa. Ya, es lo que tiene atropellar. ¿Qué tienes que salvar? Condón. Genial. Estoy por pillarme la mierda esta voladora. Me mola más que... Que todo, no sé. Tengo que desbloquear... Espera, sube, que me la pego. Tengo que desbloquear el lanzagranadas de una mano, que hay una especie de arma. Está muy bien. No, se mete ahí y nadie lo revienta, ¿no? Es curioso. Espérate, que no veo ni hacia dónde estoy mirando. No quiero romper esto. Vale. Vale, con cuidado porque me bajé mal y me di con la spa y te quita un puño de vida. Hay que tener cuidado con eso. Vale, a ver qué misión nos dan. La segunda dorada. La mitad. Lundi nos dijo que esto era de tu parte. Gracias. Gracias, hermano. También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Hay que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Sabal, no tenemos recursos naturales. ¿Y cuando seamos libres, qué? Las minas se han agotado, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo y luego, ¿qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres mejor que Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra, de verdad.
Ahí le tengo que dar la razón a la chica. A ver, vender droga tampoco es la solución, pero. Pero es mejor que pasar hambre, ¿no? Pienso yo. Al final, la vida se simplifica a eso, a sobrevivir. Entonces, entre no tener nada y tener algo de dinero y progresar, creo que yo tienes elijo eso. razón. Sé que las cosas no deberían ser así, pero Kirat no sobrevivirá si Sabal sigue aferrado al pasado. Ve a la vieja fábrica de té. Domina esos campos. Recuperación. Es esto. Pues vamos hacia allí. La verdad, este cacharro me encanta. Para este tipo de mapeado, así con montañas, desniveles y tal, es muy bueno. En los coches me quejaba en el 3 de que las distancias de un sitio a otro eran grandes. Con esto se avanza mucho más rápido. Que en el 3 lo que usaba era sobre todo el ala delta, que nos ayudaba bastante a recorrer largas distancias. Si saltabas de un sitio bastante alto, podías llegar a otro sitio lejos, bastante lejos, de forma rápida. Con esto es mucho mejor. Porque los coches en general son rápidos, pero si tienes que recorrer una distancia larga, tardarás, no lo sé. Aparcarlo arriba para así ver la Estoy en zona. la fábrica de té. Vale. Las plantaciones de drogas son el futuro de Kirat. Las necesitamos. Hazte con ellas. Expulsa al ejército y Hazte con asegúrate de que no les todos. pase nada a esas amapolas. Y ten cuidado. Todavía necesito tu ayuda en esta pelea. Vamos a hacer un análisis de entorno. Ahí tengo una alarma. ¿Y la otra? Hostia, un perro. Rottweiler. A ser posible, tengo que desactivar las alarmas. Por lo menos hay dos. Está complicadete, es un entorno bastante grande. Voy a atacar a ese, ¿vale? Voy a ver que no haya más cosas. Otro perro, otro ahí. Voy a usar pistola.
y cuchillo. No, no me jodas, ¿en serio? Tío. Su puta madre. Lo estaba haciendo bien y me han jodido. Es que me dan ganas de reventarlos a todos a balazos. Estoy en la fábrica de T. Vale. Hostia puta, intenta hacerlo bien. Las plantaciones de drogas son el futuro de Kirat. Las necesitamos. Hazte con ellas. Expulsa al ejército y asegúrate de que no les pase nada a esas amapolas. Y ten cuidado. Todavía necesito tu ayuda en esta pelea.
No me jodas, hijos de puta, es que me da mucho asco. Estoy por ir a reventarlos a todos con un puto azoka que no tengo. Es que me da mucho asco, estoy cansado ya de estas situaciones absurdas. Te pega una hostia y te quita toda la vida, joder. Chaval, y luego no me dejas acuchillarte. Vale. Las plantaciones de drogas son el futuro de Kira. Las necesitamos. Hazte con ellas. Expulsa al ejército y asegúrate de que no les pase nada a esas amapolas. Y ten cuidado. Todavía necesito tu ayuda en esta pelea. Anda a hacerlo bien. Enviaré y te joden. Así que aguanta hasta que lleguen. Vamos en vuestra dirección. A ver si consigo pasta para municiones. Voy a pillar todos los tesoros de la zona. Estarán en el piso. Aquí. Llega el ejército por el sur. Pues espera, voy a subir el mortero. Quemando las plantaciones. Usa los aspersores para apagar el fuego. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio te has quitado tanta vida de un puto salto de mierda? Yeah.
esto es lo que hay que activar si se quema. Pero como estaba perdiendo el tiempo allí, pues me ha pillado por sorpresa. Encima poner barrera explosiva aquí. Y sin un solo rasguño. Quemado, pero bueno, voy a activarlo para que veáis lo que tenéis que hacer para protegerlo. Voy a darme prisa porque creo que este ya es el último y a esta zona no hemos llegado. Si no, se ha bugueado un poco. Pues se supone que tiene que venir alguien a quemar lo último, pero aquí no hay nadie. Lo voy a alejar a ver si así viene. Creo que se buguea un poco. Me está tocando un poco los huevillos. Porque creo que es aburrida. Ya está. Paul no se va a retirar de las plantaciones de droga. Enviaré refuerzos. Así que aguanta hasta que lleguen. ¡Soldados al sur! No sé cómo he logrado sobrevivir. Ah!
plantaciones. Usa los aspersores para apagar el fuego. ¡Soldados al este! Vamos a apagarlo, que ya está puesto. Voy a ir por aquí arriba. Encima los cabrones, esto los mata si se ponen a arder de mala manera. Que tienen un francotirador. Ah, no, es mío. No, no sé cómo lo he hecho la anterior vez, que parecía fácil, y ahora de repente salen más, no me ayudan, yo flipo. Viene el ejército por el norte. ¡Muévete, vamos! Encima, cada vez que muero, todos los objetos que había conseguido no los tengo. Usa los aspersores para apagar el fuego.
¡Buah, chaval, hijo de puta, me está quemando! ¡Maldita sea! Acabas me han gastado todos los putos para destruir nuestro legado. Kirat no es solo su gente, sino también su tierra y sus rocas. Si envenenas nuestros campos, envenenas todo por lo... Calla, coño. Madre mía, lo que me ha costado esto, vale, vale. Vamos a mejorar esto. Que tu padre luchó. Cállate, coño. ¿Qué hacemos? ¿Que se mueran todos de hambre? O sea, es tu solución al problema. Vale, eso, entiendo que vender drogas mal está mal, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a las tradiciones de antes y nos morimos todos de hambre? Claro que sí, genial. Es muy... ¡Cuidado, fuego! Factible. Voy a registrarlos a todos porque necesito munición. Voy a coger todos los objetos posibles. Tantos enemigos suelen tener un montón de objetos, debería haber munición a saco por alguna parte. Aquí hay cosas. Los más jodidos son los de los cócteles monotones, porque los revientas y explota. Y te queman y el fuego es jodido, te quita mucha vida. Vale, perdonad que haya perdido tanto tiempo en esta misión. Quería hacer... En sigilo. Lo pretendía, lo he hecho lo mejor que he podido. Vamos a conquistar esta, una alarma y la torre de arriba. Pipa de opio, diamante, tenedor de cuchara, mierda. Vale, esto no, porque me interesa. Y ahora comprar armas de una mano. Vaya, esta automática, escopeta de una mano. Esto es un lanzagranadas que se me desbloquea con 100.000, o sea, aún me queda. Y de aquí tengo una escopeta un poquete mejor que la que tengo, 58.000, no me voy a gastar el dinero por eso. Y a ver, 96, tal, tal, esto todo, 399, 24 granadas, 30. Comprar el lanzagranadas ese más adelante. Ollas. Vale, o sea, a diferencia del anterior juego, habrá más ataques a las bases que en otras entregas como el 3. Lo cual está bien, pero es un poco molesto porque ya era complicado en el 3, por ejemplo, que te ibas a dar una vuelta a cazar, si hacías ruido y estabas en una zona que no habías conseguido aún lo que viene siendo cuidado. Si aún había un campamento activo en esa zona donde estabas cazando,
Pues había piratas y los atacaban, ¿vale? Había bastantes y hacer ruido enseguida salen. Aquí es el peor, porque ahora vienen a vuestras propias bases donde se supone que es una zona segura. Lo cual me toca un poco los cojones, porque ya tengo bastante con las misiones principales donde gasto un puño de munición. O cuando voy a bases que gasto munición y botiquines, hostia, mira. Bastante alto, pero... importante pillar mierdas de esas flores verdes. Tío, se puso muy... Pero necesito botiquines. Necesito más curas. Total, nos cruzaremos con otro convoy blindado seguramente. A ver, se supone que he estado por aquí, ¿no? Se me quita vida. Pues nada, seguimos para allá porque no encuentro las estúpidas plantas. Y sin coche. Bien. Cuando necesitas un convoy militar enemigo para capturarlo, no está. A ver, atravieso esta zona, sí. Buah, esos coches estás tú que los cojo. No sé, me marcaba en el árbol y yo estaba mirando el árbol y como no había nada, pues... no sé. Bueno. Perros de los cojones hay un montón. A la hora de tener que cazarlos para una misión es fácil. Cuando localice la torre voy a desactivarla y reventarlas a todos con la ametralladora y acabo pronto. Puedo, si mato a los animales se darán cuenta de que estoy aquí. ¡Acéptelo!
escopetero. Llegaré al fondo de esto. No creo. ¿Dónde te escondes? Aquí. Esta base ha sido asquerosamente fácil de conseguir. Pero bueno, mejor, porque este vídeo está alargando mucho. Y además nos proporcionarán munición gratis. Misiones opcionales hay un huevo, pero todos os va saliendo a medida que vais desbloqueando cosas nuevas. Por ejemplo, carreras y más cosas. Que esto de que ayudes a la gente, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que yo me quiero centrar en la historia de lo que es el juego, ¿no? No, coño, que voy a cambiar esto por esto. Mantente bien. Vale, aquí me marca tesoros, pero no están aquí, estarán arriba. Cállate, coño. Ahora nos vamos a dirigir aquí, a este campanario, y ya acabamos el vídeo. No deja elección. Se supone que el soldado Bora estará supervisando un cargamento pronto. Creo que por aquí. Vale, está a 415 metros. Tenemos solo un botiquín, así que a ver si consigo más. A ver si encuentro plantas verdes. Mapa. A veces te engaña, parece que esté cerca y ahora de repente están a tomar por saco. Lo bueno es que cada uno ahora me da el doble. De la verdad, con esta arma es un lujazo. Es todo más sencillo. A ver, márcame el vehículo. No me lo marca. Vale, el quad está muy bien, pero los coches son incluso un poco mejor, aunque no van tan rápido y la maniobralidad no es lo mismo porque son más grandes. Están muy bien porque te protegen más contra los depredadores. A ver. Lo único, la cámara al ser en primera persona nos complica un poco la visión. Vale, a ver, voy a subir por aquí para ahorrar tiempo. Espero que no haya centinelas, soldado. Vale, depende de la zona, os podéis encontrar con animales como serpientes, como me pasa a mí, algún tigre. Vale, en otros juegos como el 3 me pasó eso, a veces hay soldados. Pero en general no debería ser muy complicado. Esto es más de escalar poco a poco. Las muertes pueden parar. No tenéis más que rendirme. Cesad
Y a mí me gusta, está muy, muy bien logrado el sistema de acrobático. Es un personaje que se mueve bastante bien, muy fluido todo. Vale, abajo hay un comandante, están hablando de no sé qué. Hay soldados, por lo que veo. Pero esto es nuevo, ¿vale? Hemos subido bastante rápido, esto era pacífico. Y a ver qué zona desbloquea. Mente de Yalung. Voy a terminar el vídeo que se me está alargando mucho. Lo único, joder. Hasta Yogi este. La siguiente misión haré Yogi esto. Lo único que tenemos que salir desde aquí. Y aquí tenemos el H y el este. Haré dos misiones. Una misión para Hurk. Ok. Está todo muy junto. Dos mierdas de esas. Vale. Vamos a comprar un poco de munición y ya acabo. Intentar hacer una misión principal o... bueno, como he hecho hasta ahora. Vale, dinero bien, ahora podemos vender algo. Piel de perro salvaje, todo. Condón, agua, aguja hipodérmica, obvio, esto. Vale, voy a comprar el arma esta, a ver dónde está. Comprar una mano. Una mano lanzador. Destructor de vehículos. A ver, ¿qué tal es? No está mal. Vale, bien. Yo qué sé, se me ha escapado una granada. Vale, genial. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Le deis a like, favoritos, suscribáis. Y en la siguiente misión, por ejemplo, podemos hacer una de Hurk. Y esta si nos da tiempo, Rubí de Sangre. Y esto, o ya veremos, no sé. Igual una de estas y una de estas. O tres. Este va de drogas, creo. Quedan bastante, entonces alternaré entre campanarios y bases, y estas bases también, y misiones principales. Quizás alguna torre y tal lo hago por mi cuenta, para así ahorrarnos tiempo, si no perdemos mucho. Ya veré qué hago.
Pero la siguiente misión nos centraremos en Hurk. Hurk y esta, ya que están al lado. Las haré a la vez si puedo. Y luego en otro vídeo pues haré esta, si no sobra tiempo esta y esta, por ejemplo. Y luego en otro vídeo haré esto, esto y Nur. Y así vamos avanzando. Uno y uno, uno y uno y uno. Más o menos así iremos haciendo. Boquete a boquete. Y se va desbloqueando todo. Ahora el mapeado es bastante grande, pero ya llevo un trozo bastante grande desbloqueado. Cuanto más campamentos consigáis, mejor, porque así os podéis mover por el mapa más rápido. Y los campanarios para ver qué hay alrededor. Vale. Y nada, nada más que decir. A ver, tengo dos puntos de habilidad. Que voy a poner en... en esta rama. Ya puedes comprar flechas explosivas, flechas de fuego y mejores explosivas en la tienda. O crear una jeringuilla para correr y nadar más rápido. Completa un encargo de escolta armada para desbloquear esto. Y completa la misión La Llave hacia el norte. Completa un encargo de Semana de Moda de Kirat. Completa misión Verde y Justicia. Pues estoy por a ver esta queda. Las jeringuillas de curación recuperan 6 unidades de salud. Pues... me voy a esperar y desbloquearé esta con 4. Tengo 2. Y lo dicho, chicos, los siguientes vídeos van a ser bastante emocionantes, porque estas misiones serán muy buenas, supongo. 12 de 32, bueno, bien. Vale, misiones de Shangri-La, no sé cuáles son. Longinus, hemos hecho misiones para Longinus, pero se supone que son misiones especiales para el tipo. Y fortalezas hay 4, ¿vale? Las serán como campamentos, pero más tochos. Bastante más, con los bosses. Que son tres comandantes. A uno lo conocemos, a Depler. Y el otro es Pagamin, que está aquí. Vale, aquí está el Pagamin, muy difícil. Este es muy difícil. Este es muy difícil. Y el otro supongo que igual. Pues nada, hasta el siguiente vídeo.